canterano Gastón Nieto, que jugó como titular, marcó el gol que le dio la victoria al Deportivo Español y le dio una alegría enorme, ¿no?, a la afición del Deportivo Español, que siempre acompaña a los canteranos, ¿no? Tienen ese plus los chicos que se ponen la roja. Vamos a dialogar con Gastón Nieto, buenas noches, Gastón, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo mismo? Bueno, contanos, ¿no? ¿Esa noche pudiste dormir? Y la verdad que estuvo difícil porque nada, la verdad que fue un día soñado, un día que nada, que un chico como yo, digamos, lo busca desde que arranca a jugar al fútbol. Y nada, estuvo difícil, pero bueno, se pudo descansar. Gastón, cuando convertiste el gol, ¿qué fue lo primero que pensaste? Más allá del griterío y que te abrazaban tus compañeros. Y no, fue un poco de todo. En la gente, en nosotros, digamos, en mis compañeros y bueno, también en mi familia. Y bueno, en la gente que me pudo ir a ver en ese día. Fue un poco de todo, creo yo. Gastón, esta victoria me imagino que pegó positivamente en el grupo de jugadores, ¿no? Para poder trabajar con más confianza de cara a todo lo que viene. Sí, sí, obvio. Esta victoria la necesitábamos, fue fundamental. Y bueno, creo que va a ser fundamental también para lo que resta de esta primera ronda, para bueno, poder terminar lo más alto posible en esta primera ronda y bueno, y después arrancar con todo en la segunda para poder lograr el ascenso. Gastón, ¿qué fue lo mejor que tuvo Español para ganar el derbi? Y yo creo que jugamos un buen partido en todas las líneas, corrimos 95 minutos, corrimos y también hubo juego. Yo creo que jugamos mejor que el rival. Y bueno, nada, creo que el sacrificio que hicimos en todas las líneas fue lo que nos llevó a ganar el partido. Había que correr, ¿no?, estos partidos, había que meter, pero vos decías, ¿no?, también había que jugar y el equipo de principio a fin fue protagonista, ¿no?, como marca la historia en un clásico donde se ven los pingos. Sí, sí, tal cual. Fuimos protagonistas nosotros, nuestra cancha. Fuimos mejores, creo que generamos arriba de 7-8 situaciones de goles y yo creo que recibieron una o dos, pero sí, fuimos mejores en lo físico, en el juego y bueno, se nos pudo dar. Gastón, ¿cuáles cuáles son los rivales de Español? ¿Es Milan, es Claypole, es San Martín de Bursaco? ¿O es el mismo Español? Y, mira, qué sé yo, no sabría decirte, es un torneo que está para cualquiera, el equipo que gana dos o tres partidos seguidos se pone ahí en la punta y bueno, es lo que buscamos nosotros. Nosotros venimos a una victoria, ahora tenemos descanso y bueno, la semana que viene vamos a ir a la cancha de Claypole a buscar los tres juntos para bueno, para estar más arriba en la tabla. Gastón, si la memoria no me falla, este fue el segundo partido que jugaste como titular para el Deportivo Español. ¿Te sentís muy cómodo dentro del campo de juego? Sí, sí, la verdad que muy cómodo, tanto el primer partido contra JJ como el otro día en local contra Italiano, me sentí cómodo. El primer partido capaz que el tema del debut y todo, llegó un momento que creo que a los 70 minutos me acalambé, pero el otro día lo pude terminar bien y la verdad que muy muy contento. Gastón, bueno, hace un ratito se conoció la noticia de que en realidad esta semana, ¿no?, de que el paraguayo va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Agustín Ríos arrastra esa molestia meniscal.
bueno, es una posibilidad para que te puedas asentar, ¿no?, en la saga defensiva. Sí, obvio. Justo esta semana, bueno, como decís vos, ahí en el puesto hay algunos compañeros que bueno, que tienen un par de lesiones, y bueno, me tocó jugar, y bueno, siempre uno trata de hacerlo lo mejor posible para poder seguir jugando y seguir tomando la confianza. Gastón, una victoria así en un clásico de local invita a soñar con que este equipo puede dar mucho más y puede seguir creciendo en la puntuación, en la tabla de posiciones. Sí, obvio. Yo creo que lo que se dio el domingo ahí en el Estadio España es algo muy positivo. El equipo tuvo para carácter para sacar el partido adelante. Justo, bueno, partidos anteriores de local no se nos estaban dando tanto los resultados. El último con Luján, bueno, pudimos cortar esa racha. Pero bueno, el otro día con Italiano fue otra muestra del carácter que tiene el grupo y para lo que está para pelear. Gastón, ¿están pensando en la Copa Argentina? ¿En enfrentar a Vélez? Y siempre se piensa en el rival, la final que viene la A, pero bueno, nosotros estamos enfocados. Ahora nos toca Claypole, así que ahora toda esta semana y la semana que viene enfocado en este partido, pero bueno, no te voy a mentir que se mira de reojo. Bien, Gastón, te agradecemos esta charla con nosotros. Realmente con tu gol hiciste vibrar a todo el mundo deportivo español, a nosotros a la distancia, estábamos cerca también de alguna forma. Y lo último que quiero preguntarte, ¿no? En este primer clásico tuyo, ¿no? Se vive de una forma muy especial, imagino, la efervescencia, ¿no? El cosquilleo ese, ¿no? De jugar los partidos más allá de la concentración, de estar muy encendido, ¿no? Con el corazón caliente, ¿no? Sí, una locura. Todo desde el minuto que me enteré que iba a jugar hasta minutos antes de que ruede la pelota, eran miles de sensaciones que, bueno, no se pueden explicar. Pero sí, muy, muy contento, ¿no? Gastón, un abrazo enorme y esperemos que Español pueda encontrar la regularidad necesaria para poder pelear arriba y lograr el anhelado ascenso. Dale, esperemos. Saludos. Ahí estaba el juvenil Gastón Nieto, el autor del gol que le dio la victoria al Deportivo Español en el Clásico de las Dos Penínsulas ante Italiano.